Os repartiremos las papeletas con el nombre de los candidatos que se presentaron y tenéis que poner una cruz solamente a uno, en cada uno de los tres cargos. Emprender es todo un reto al que los niños saben hacer frente y el Colegio Justicia de Aragón de Alcorisa es un ejemplo de ello. Aquí montan sus propias cooperativas. Hoy es día de elecciones y toca votar a sus representantes. En asamblea los niños han decidido ya fundar una cooperativa y pasamos a elegir los cargos directivos. Los cargos directivos se encargan pues más o menos de dirigir así la cooperativa, de cosas así. Pues he votado de presidente a Víctor Altabas, de interventora a Marina Peralta y de secretaria a Nerea Pardo. Cada uno vota uno para cada cargo y luego pues el que más votos ha tenido es el presidente, el secretario, el interventor. Me gustaría que salga, por ejemplo, de secretaria Nerea de la otra clase, porque lo haría bastante bien. A mí me gustaría ser secretaria. Samuel García Duque. He votado a Víctor Altabas, Marina Peralta y Nerea Pardo. Creo que pueden ser, sí, muy buenos empresarios. Paula Daniela Andrés Azabache. A nivel de docente vemos muchos beneficios. Fomenta la autonomía, ellos aprenden a socializarse, valoran más el esfuerzo, lo que cuesta ganar dinero, trabajan en equipo perfectamente, se especializan en lo que a cada uno se le da mejor. ¿Sí, pues, vale. ¿Tenéis todo? Sí, está, sí, todo. Está todo. Presidente, Carla Aznar. A ver, presidentes para la clase A. El ganador es Mateo. Tienen una responsabilidad y se sienten importantes ante sus compañeros. En la cooperativa nos ha tocado ser secretarias. A mí sí que me gusta ser secretaria, porque creo que es bastante chulo firmar los papeles y eso. Cada socio aporta 10 euros. Este es el recibo y aquí pone la cooperativa escolar ha recibido de, y aquí hay que poner el nombre y el apellido del que nos ha dado el dinero y el dinero que nos ha dado, la fecha y ya nuestras firmas. Para poner en marcha la cooperativa necesitan un dinero, entonces eso constituye el capital social. Ellos han decidido poner 10 euros y con ellos empezamos a comprar los productos y a fabricar. Ese es el dinero con el que vamos al banco y abrimos la cartilla. Venimos, decime, como otros años, a abrir la cuenta de la cooperativa que perfecto, acabamos muy bien, de fundar. Lo primero que vamos a necesitar es saber el nombre que habéis elegido para vuestra empresa. ¿Vale? ¿Cómo os vais a llamar? Alcoquiz, perfecto. Pues somos 36 socios y cada socio hemos puesto 10 euros. Entonces empezamos la cuenta con 360 euros. Me gusta venir al banco pues porque no vengo todos los días y porque a veces pues me pierdo clase. Este tipo de proyectos es importante para situar a los chavales en lo que es el mundo empresarial, puesto que estos niños son el futuro tejido empresarial de esta zona del Bajo Aragón. En Alcorisa la actividad no cesa y los niños empiezan a dar forma a los productos de su empresa. Las vamos colocando así, ¿vale? Con las puntas para afuera y en el medio, hay que coincida así. Estamos en el laboratorio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Justicia de Aragón de Alcorisa y estamos con los alumnos de sexto de primaria, que son los que llevan a cabo el proyecto de Aprendiendo a Emprender. Yo nunca había tenido una empresa.
Ser empresario es muy difícil, pues porque tienes que hacer muchas cosas a la vez. De todo el proyecto que desarrollamos, aquí es la parte de producción. Ahora mismo están haciendo pues velas decoradas con servilletas, están envolviendo jabón de tajo, alcohol de romero, luego salvamanteles con pinzas y cerámica. Yo vengo aquí porque me encanta hacer manualidades, pintar y varias cosas. Estoy pegando unas pinzas para hacer salvamanteles. Estoy por aquí poniéndole cola a las pinzas para que no se despeguen, porque ahora mismo están despegadas, pero estas no. Estamos haciendo cerámica. Primero tenemos que amasarlas con unos rodillos bastante enormes y después pues pones una figura y la vas calcando con estos pinchos, con estos punzones. Un collar, un lápiz, palmeras, de todo se puede hacer. Lo hacemos todo nosotros a mano, hasta a veces también vamos pastas, los hacemos con nuestros padres y nos queda todo muy bueno y muy rico. Tienen mucho interés por hacer las cosas porque luego ellos, pues el objetivo es que se venda y puedan ganar dinero pues para el viaje de estudios, y luego una parte de ese dinero, un 10%, va destinada a una ONG. Entonces ellos tienen mucho interés pues por ganar ellos dinero y por proporcionárselo a esta ONG. Lo que más me gusta es cuando vamos a vender, que nos dan el dinero y intercambiar el dinero y vender las cosas y todo. Ganamos bastante dinero. Estamos rellenando botes de romero y luego hemos echado alcohol. El bote de romero se vende a 2 euros. Caro. No, pero no es barato. Barato, barato. Es ir a comprar, que es todo muy barato. Trabajan mucho y la verdad que las ferias que hemos hecho han vendido muchos productos. Estamos muy contentos. Mientras unos trabajan en la elaboración de productos, en la radio del centro lanzan las cuñas publicitarias para que todo el pueblo conozca a la nueva empresa. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer hoy en la radio, chicas? Va, contadme. He preparado esto. Vale, ¿y qué es esto? ¿Qué son? Unos anuncios para la cooperativa. Preparadas. ¿Quieres comprar cosas hechas a mano? Alcohol de romero o jabón artesano. La cooperativa Alcoquits es tu solución. Creamos productos de temporada poniendo empeño y corazón. Originales decoraciones para regalar en Navidad. O los broches de paloma para el Día de la Paz. Si quieres tener algo bueno, barato y original, productos de Alcoquits tendrás que comprar. La escucha todo el pueblo y la gente la escucha para ver lo que hacemos. Luego la gente viene a comprarnos cosas y nosotros nos fuimos a vender y nos lo pasamos muy bien. Y me gustaría mucho ser empresaria. La noticia de que hoy hay mercadillo en el colegio se ha extendido por todo el pueblo y la gente acude a comprar los nuevos productos de la cooperativa. Soy mamá de uno de los niños de la cooperativa y nada, hemos venido aquí a comprar un poco para echarme una mano y para valorar todo lo que están haciendo, el gran trabajo que hacen, pues porque es mucho esfuerzo, hacen un montón de manualidades con ayuda de los profesores que les están guiando, y luego pues la responsabilidad que tienen de vender, de manejar el dinero, de gestionar, de aprender, pues eso es una buena oportunidad para ellos que les ayuda en el futuro. ¿Este jabón es el de casa? Sí, sí, pero cógete el grande, que vale igual, pero es más caro. Va bien. Mira, he comprado un poco de jabón de casa, pues esto va muy bien pues para la ropa, para las manchas, lo utilizo en la ropa. Luego, pues es un broche para Semana Santa de la cofradía. Y luego esto decorativo, un jabón que huele muy bien, tiene olor. Y es muy bonito, pues para el baño, para decorar. Muy barato, la verdad que se puede comprar bien. Merece la pena. Cuando no estamos en los puestos, sí que a veces compramos cosas para casa. He comprado velas, adornos, imanes para la nevera. Yo quiero un bochecito de alcohol de romero. Las mamás y los papás han llevado muchas cosas y pues
también está bien porque nos ha costado mucho hacerlas y nos gusta que se las lleven. El producto estrella es el jabón de Tajo y el alcohol de romero. Más caro es este, que son 3€, pero tampoco es caro porque está bien. El más barato vale 50 céntimos y son unas pulseras. Y son buenos vendedores porque a ellos les entusiasma eso de que les den dinero y en cambiar. Y en ahora voy a calcular el dinero que le tengo que devolver. Y luego, y si no vienen, te lo preguntan. ¿Y dónde estaba la caja de las bolsas? Sí, son entusiastas, están entusiasmados siempre.